Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome to the class. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, good evening, good evening. And I'm sorry. I don't know what happened with my background today. No sé qué ha pasado, creo que I have to update the application in the computer or probably I have to restart the computer porque no sé por qué motivo no me reconoce los backgrounds. So, solo se va a tirar de espalda y cae a la cama. ¿Verdad? Sí, la verdad que ni modo. Tocó sin filtro este día, miren, al natural, porque I don't know what happened with the camera. Me dice que no está support el background. So, anyway, so that's the way it is. So, welcome. My goodness, we are 24 participants right now. So, welcome. Thank you for the camera. Okay. For your full names, nice, ahí están todos con nombre completo, camera on, ahí algunos faltan con la cámara, please, ya sabe que debe de estar, who's Gio, 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 ponga ahí el nombre completo, please. Ahorita, teacher, solo que, no sé, como que se me desconfiguró la aplicación. Ah, ok. Y, entonces, para ingresar más rápido, entonces puse medio el nombre. Ahorita. Okay, no problem. Creo que ha habido un update de Zoom, no sé, porque a mí también me dio un error súper extraño cuando cargué la aplicación y ya no me dio tiempo como para ver si había algún update. Por eso es que no me está dejando poner los backgrounds. So, no la querían soltar de la otra clase, ¿verdad? No, la verdad que no, que yo les decía, ya me voy, y que pérese, maestra, que mire, que mire. Y bueno, ni modo, vine tarde, pero ya saben que no es que venga de la playa o algo por el estilo, vengo de otra clase de 8 a 9 y de 9 a 10 me vengo acá con ustedes. I don't know, yeah, you know, sister, my goodness, you know. Y luego de 10 a 11, otra clase, no, ese ya, ya en los sueños ya. Okay, so nice, we are 27 right now, so ya estamos casi, casi completos. So let's see, Joanna Abigail, what day is today, Joanna? Joanna Abigail Flores Diaz, what day is today? 12. My goodness. Today is what? Today is Tuesday. Okay. So the correct pronunciation would be Thursday, TH, okay? So las TH deben de sonar, ya vamos a hablar de eso, okay? Cuando usted tiene una TH, tiene que sonar y usted tiene que como que sacar un poquito la lengua, mire, Thursday. Si usted véase en un espejo y usted no saca la lengua, no lo está pronunciando bien. Usted me dice Thursday. Estaba comiendo. Ah, estaba comiendo. Excuses, sister. Usted, para excusas ya veo, sister. Ya lo estoy conociendo, ¿ok? Thursday, ¿ok? Today is Thursday. Ok, today is Thursday. Edgar Francisco, what's today day, Edgar Francisco? Today is Thursday. Date. Today, date. Date. Oh, let me see. February 3rd. Okay, there you go. Okay. 2022. Okay, there you go. Today is
Thursday, February 3rd, right? 3rd, okay, TH, eso lo vimos ayer. Okay, enjoy your meal, sister, my goodness. Enjoy your meal. Con todo en el diente, sister. Okay, I have to pass the attendance. Ya se nos está yendo el tiempo. Let me see. Where is your attendance list? Okay, right here. So let me know if you are here, please. Today is Friday. Okay, hoy es nuestro viernes. Viernesito, porque mañana no hay clase. Mañana no voy a venir por aquí porque yo no voy a estar aquí. Okay, so se puede ir de parranda al terminar la clase hasta el amanecer si usted quiere. So, Abigail, Noemi. Present. Thank you, Abigail. Brian Edwin. I am here. Thank you, Brian. Carlos Alberto. I'm here. Thank you, Carlos. Cesar Alexander. My goodness, Cesar. Christian Alberto. Present. Thank you, Chris. Christian Edenilson, I guess it's not anymore with us. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. I am here. Thank you, Gabby. Elvis Aníbal. It's me. Thank you. Gerson Josué. Present. Thank you. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. No. Y ayer no vino Ingrid Yvonne. Iris Elena. Iris I'm Elena. Here, miss. Thank you, Iris. Nice. Javier Enrique. No. Jasmine Idalia. I'm here. Jasmine. Thank I'm you. Present. Nice. Who say present? Javier. Javier sí, Enrique. Present. Okay, Javier, nice. Present. Lo extrañamos ayer. We missed you. Okay, Jocelyn Gabriel. Jocelyn Gabriel. Present. Okay. Thank you. Jessica Guadalupe. I'm here. Nice. Jessica Marielos. Present. Thank you, Joaquín Antonio. Present. Nice. Let's see, Joana Abigail. Present. Thank you, José Manuel. I'm here. Thank you, Josué Neftali. Neftali. Thank you. Katie Abigail, por ahí la vi, Katie. Present. Nice. Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni nunca vino. Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel. Oscar Alberto. Por ahí lo vi, Oscar. Yes. Thank you. Rebeca Eunice. It's me. Thank you. Ricardo Misael. Ricardo Misael. No, ayer no vino tampoco. Ricardo Misael. Rocío Yvette. Rocío Yvette. Dios mío, agarraron la ocasión antes de tiempo. Xiomar Stephanie. I'm here. Thank you. Jessica Marilu. Jessica Marilu. Okay, perfect. Thank you. So we are going to check the attendance at the end one more time, okay? So nice. Thank you for your cameras, okay? Do not turn off your cameras, right? Tenga la cámara ahí para que esté su imagen, okay? So let me share the screen. Right now we are going to continue with the activities that we have from the book, okay? So en la plataforma, este día, con que lleguemos al día lunes y usted tenga completo hasta el ejercicio 3.5, estamos bien.
alguien me va a decir, mire, pero ahí los de inglés corporativo ponen un mensaje que tenemos que ir en el 5. Ellos siempre, ustedes van a conocerlos con el tiempo que van a seguir estando acá, que ellos siempre le van a pedir más. Ellos siempre le van a pedir que usted se adelante y eso, porque a ellos lo que les interesa es ver el progreso. Pero con que usted esté en el 3.5, estamos bien. Ellos, aunque usted haya trabajado, ellos mandan un mensaje y lo mandan de manera general. Usted no ha trabajado, pero usted sabe, tiene su plataforma y ve que ha avanzado, usted debe de hacer caso omiso a ese mensaje. Ahora, si usted no ha trabajado, obviamente que sí es para usted. Ellos lo hacen de manera general, así sea una persona la que no ha trabajado, ellos ponen, todos están atrasados para que la gente se ponga al día. Pero usted, si ya trabajó, haga caso omiso. Sí, sir, go ahead. Parece que ahí decía que hay que completar, no sé si el 80% de cada una de las sesiones. Yo le preguntaba al que me mandó el mensaje acerca de eso, a dónde se veía el progreso. Porque al parecer no solamente haciendo los ejercicios, sino que no sé si viendo los videos, no sé cómo es el progreso que uno tiene en cada sesión, sí, que se completa el 100% de lo que es cada sesión. Sí, yo... Es cierto con respecto a eso, porque uno puede revisar su propio progreso. En, ahí mismo dice progress. Exacto, y uno va viendo el porcentaje en cada una de las, no solamente de las lecciones 1 y 2, sino que también en cada uno de los ejercicios, cuánto es el porcentaje que sacó en cada uno y el global de cada una de las lecciones. Exacto, ahí hay una pestaña que dice progress y ahí usted puede ver. Y sí, es el 80% de cada lección, de cada ejercicio, por lo menos, para que al final se le suma todo y tiene que darle un 80% como mínimo. Si usted deja una pregunta incorrecta o en blanco sin contestar, usted puede proseguir, pero en esa sección no le va a llegar al 100%, le puede quedar en 90, 93, 80, 79. Y si gustan el lunes, me acuerdan, porque yo me emociono aquí y se me escapa, pero me acuerdan el lunes, yo puedo ver el progreso de cada uno, me acuerdan, lo voy a buscar acá, no lo puedo proyectar, pero sí lo puedo ver y puedo mencionar quiénes si van bien y quiénes les hace falta para que tengan una idea. Me acuerdan el lunes. Elena. Teacher, quería preguntar si es posible de que en el caso de los ejercicios, no sé si nos podría apoyar en una clase, bueno, en mi caso, hay respuestas que yo pienso que están correctas y no sé por qué razón la plataforma no las toma como correctas. He intentado haciendo contratar la palabra, poniendo mayúsculas, minúsculas, uniéndolo, separándolo y no lo agarra como correcta la respuesta. Definitivo, eso pasa, ¿ok? Eso pasa. Si tienen ese problema, Elena, mándenme un mensajito. En el día de ahora creo que le he escrito como a 4 personas que me han puesto mensajitos. Soy fulanito, mire, este ejercicio no me deja pasar. Y ahí de una o de otra manera he tratado de ayudarles y lo han logrado. Si gusta, Elena, mándenme ahí, soy fulanito de tal grupo, tengo problema en el ejercicio 1 punto lo que sea, 2 punto lo que sea, y yo le ayudo ahí para resolverlo, ¿ok? Y sí, okay, yo sé que usted me puede decir, pero es que está correcto, sí, está correcto y la plataforma lo tira mal, y es por cuestión de que la plataforma está codificada. Ok, está codificada y a veces uno por darle un enter más de un espacio ya lo tira malo y no es que esté malo, pero la plataforma es quisquillosa, así bien quisquillosa. Pero no se preocupe, Elena, mándeme ahí un mensajito y yo le ayudo a verificar. Ok, so that's the way it is. Ok, so that's the way it is. So yesterday, I don't know if you studied the alphabet, espero que hayan repasado el alfabeto en inglés.
Ok, so por cuestión de tiempo no podemos estar como que otra vez repitiendo el alfabeto todos porque el tiempo tenemos que seguir, ok. But I'm going to ask you to Miguel Ángel. Miguel Ángel, ok, tell us the alphabet from A to Z, ok. Él nos va a hacer el recap, ok. ¿Saben ustedes qué es un recap? ¿Ya han escuchado esa palabra? Como retroalimentación. Ok, there you go. Un recap es un repaso, así decimos. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Vamos a recapitular. No decimos en español así. Repaso decimos en español, right? Vamos a hacer un repaso de lo que se vio el día de ayer. Y Miguel Ángel nos lo va a hacer con el alphabet, okay? So Miguel Ángel, tell us the alphabet from A to Z. Miguel, okay. Moment, please. Okay, one moment, please. Ajá, Miguel. Se me ha quedado pegada la pantalla del screen, quise ir, aunque ya lo tengo. Es... Okay. Yo no lo estoy proyectando, Miguel. Yo tengo los números. Eso aquí en la mente lo va a tratar de acordar del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, N, O, P, Q, R. S. S, S, T. V. Okay. V. V. W. V, W, X, Y, Z. Z, Z. Ok, Miguel, ahí vamos. Hay que practicar el abecedario, ok. So, el alfabeto se vuelve más fácil si uno se aprende la cancioncita. Berta, yo se lo dije, vaya a YouTube y busque sí, la canción. Ok, así. Manden ahí el link. Miren, una cancioncita que yo me acuerdo que dice A, B, C, D, E, F, G. Y así va toda la cancioncita. Uno se acuerda hasta del ritmito que tiene que ir en cada una de las letras, la verdad. Yeah, that's the way. Ok, so... Creo que me frisé. Sorry, I'm connected here. Creo que me quedé freeze on my computer. But share the link. Ahí ustedes pueden mandar el enlace. Yes, sí. Okay, so ya estoy connected one more time. So, manden el enlace. Miren, el grupo de WhatsApp, saquémosle provecho. Así como a veces mandamos un meme ahí para reírnos, así hay que mandar un link. Miren, compañeros, yo vi este video de 3 minutos. Yo vi, como les dije, no sé si fue con ustedes, ahí en vez de estar viendo el TikTok de cosas que no tienen nada que ver, busque, métase en TikTok. Hay muchas páginas de TikTok. Les digo TikTok porque eso es bien famoso. Ahí está uno perdiendo el tiempo en TikTok viendo pura basura, right? Pero va a depender de qué páginas de TikTok usted sigue. Yo sigo maestros de gramática en TikTok. Y otras cosas que me interesan en mi área, ¿ok? So busque usted inglés, TikToks en inglés. Y ahí va a encontrar y ahí va a aprender en 3 minutos, en 2 minutos que dura un TikTok, una clase de 40 minutos aquí. Ok, so busque, ahí va a encontrar. Josué, go ahead. Yo estoy viendo varios TikToks de inglés, pero he visto uno de un tipo de que es una rana, pero no la rana René, ¿verdad? Es una rana que enseña el inglés escrito, pero la enseña así a los callejeros. No sé si me entienden. Ok, so, o sea, cuando usted... Dice, oír. Ok, so, just try to
keep it professional, right? No vayan a compartir al grupo algo pues que sea un contenido pesado, ¿me entienden? El local punto, right? Aunque aquí todos son adultos, pero tratemos de compartir algo que sea útil. Yo estoy en otro grupo, fíjense, así como ustedes, no el que está antes de ustedes, sino otro grupo que tengo. Ese grupo, entre ellos, vieran cómo se mandan cositas. Miren, me encontré esta imagen del verbo to be. Miren, me pareció interesante. Aquí se las comparto. Así deben de ser ustedes. Miren, yo vi este TikTok. Mándelo ahí el enlace. Pero de algo productivo que no va a servir. No voy a mandar ahí algo que nada que ver. Ok. So, ocupemos los recursos que tenemos, ¿ok? Yo les voy a buscar unas páginas de TikTok o unos videos cortos de YouTube, porque tampoco no le voy a mandar un video de 4 horas de YouTube, nadie lo va a ver. Tienen que ser cosas que son alcanzables, ¿verdad? Porque ustedes son personas que trabajan, al menos yo así los veo a todos. Yo no veo a nadie aquí que no tiene nada que hacer o que pase viendo la pared todo el día. Yo veo que ustedes están trabajando y tienen familia, hijo, gato, perro, lo que sea. Entonces están ocupados, necesitan cosas rápidas, right? So, un video corto, un enlace, algo sencillo, ok? So, ajá, one more time. Vamos a hacer una práctica más de alphabet, ok? So, no lo estoy compartiendo porque eso ya lo vimos ayer. Usted lo tiene que tener ya en la mente, el alfabeto. Vamos a ver, nos va a ayudar Elena Gabriela, tell us the alphabet from A to Z. Okay. C, W. Ay, es que con la imagen se me hace más fácil, perdón. Vale, estamos haciendo la prueba, ok. No problem, Elena, no se preocupe. Vamos a buscar un alma aquí que le ayude. Vale. Carlos Alberto le va a salvar el alma, ok. No se preocupe, aquí los compañeros son bondadosos. Carlos Alberto, salve el alma perdida ahí. Vamos a intentar, teacher. De atrás para adelante cuesta más sin ver. No, oh, dele en orden, vaya, vamos a poner orden. Fácil, from A to Z. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok, just the letter F. Solo la F no me la dijo, se la comió, pero oh, F. El hambre, okay, F. El hambre, yo sé, yo sé. Hasta ahora ya hice hambre. F and a W, ok. W, W, ok. There you go. Vamos a ver, una niña más, una señorita más. Vamos a ver, nos va a ayudar con el alfabet. Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe siempre participa. Uh-huh. Jessica Guadalupe, tell us the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, Y, C. Okay. La letra F no me la están mencionando. F. Okay. U. U es en español, right? U. Okay. Kate. Okay. Kate. Okay. So we have to practice. Hay que aprendernos el alfabeto. Así como usted se puede el abecedario en español, porque usted puede leer y escribir en español, por eso se puede el abecedario. Ok, the same story in English. Usted tiene que aprenderse el abecedario. Si usted quiere aprender a leer y a escribir bien en inglés, tiene que aprenderse el abecedario. Ok, so siga practicando. Manden ahí la cancioncita del abecedario al grupo para que la podamos practicar durante el fin de semana. Hoy le van a decir que anda como que fuera de los niños del kinder, pero usted tiene que aprendérselo, ¿ok? Y si de esa manera se lo aprende, dele. Usted no importa que sea una canción infantil,
Okay, so now we have the numbers, okay? Por cuestión de tiempo ya no puedo seguir preguntando el abecedario. Vamos con los números, okay? Y esto de los números, usted me puede decir, yo ya me los puedo. Pero vamos a ver cómo pronunciamos y vamos a ver de cuándo hasta cuánto se puede. Aquí está solamente del 0 to 10, pero eso es para los chichis, los niños. Usted tiene que poder ya del 0 hasta 1 millón o más, si es posible. Ok. So, vamos a hacer. We have 0. Ok. In English, you will listen that when they say the numbers, they say old. Ok. That's why it says right here, old. Nosotros en español decimos 0. Mi número de teléfono es 20 o 203, así. Pero en American people, right? They say old, okay? Cuando ellos dicen los números, dicen 201 or 1023 y así, okay? So, pero vamos a ver los números. Gio, it says right there, no sé. You raised the hand, se salió, no sé qué pasó. Sí, me salí, teacher. Lo siento, es que mi conexión, no sé, está mala y me saca Zoom de la clase. Entonces, ahorita voy ingresando nuevamente. Ok, ok. No problem, no problem, ok. So, let's see the numbers, ok. We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. So, por cuestión de tiempo, no vamos a contar aquí del 0 a 1 millón. No nos alcanza la clase para llegar a 1 millón. Ok. So, vamos a hacer algo diferente, ok. Vamos a ver. Espero que sean buenos ustedes para la matemática. Ok. Pueden sumar ustedes, ¿verdad? Uno más uno, dos, o dicen uno más uno, uno. Espero, ¿verdad? Que hayan, pues ustedes son bachilleres, pasaron la PAES. Se pueden los números, ¿verdad? Tienen que poder sumar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres y así. ¿Ok? Vamos a empezar fácil. ¿Ok? I will say a number and I will mention someone and you will have to say the next number. ¿Ok? Yo voy a mencionar el nombre de alguien y le voy a decir un número y usted me va a decir el siguiente. ¿Ok? As an example, if I say one, usted va a decir two. Si yo digo four, usted va a decir five. Si yo digo ten, usted va a decir 11. ¿Ok? Al número que yo digo, le va a sumar uno. Ok, así vamos a hacer la práctica. Vamos a ver un ensayo. Josué Neftalí, if I say nine. Repite de nuevo, no lo escuché. Ustedes van a decir el siguiente número. El que yo digo, le suman uno, el siguiente. Ok, so Neftalí, if I say nine. Ten. Ten, ok, there you go. Ten, ok, Jasmine y Dalia. If I say number two. Three. Okay, nice. Look, mire la pronunciación. Three, okay, escuche. Three. Si usted me dice three, así, three, eso es un árbol. Busque en el diccionario, ponga ahí three, y le va a salir un palo, un árbol, ¿verdad? Eso es un three. Ok, la pronunciación del 3 es 3, una TH. ¿Cómo dijimos que la TH? Hay que sacar la lengua. Si usted no saca la lengua, no lo pronuncia bien, ok. 3, ok, mire, 3, árbol, 3, ok, 3, ese es number 3. Ok, Katie Abigail, if I say 11. 12. 12. Ok. 12. Cesar, if I say 12. 13. Escuche. 13. Ok. 13. 30 es 30. Ok. Después del 12 va el 13, ¿verdad? 13, ok, 13, dígalo, pronúncielo usted ahí, 13, ok, 13,
Estoy tratando de mencionar los números en los cuales tenemos cierta dificultad normalmente en la pronunciación. Los demás se nos hace fácil, el 2, el 4, 5, 6, 7, 8, ok, so, pero me voy deteniendo los números que normalmente hay alguna dificultad with the pronunciation, ok. Jessica Marilu, let's see if I say 14. 15. Perfect, 15, ok. So, José Manuel, if I say 29. 30. Okay, theory. Okay, theory. Theory. 30. Okay, theory. Okay, nice. Elvis, Aníbal, if I say, if I say 39. 40. 40, there you go, 40. Ok, pasamos la tabla del 1, ya se graduaron en la tabla del 1. Vamos con la tabla del 2, ok. Si saben sumar 2 más 2, 2 más 2, 8, ok. 2 más 2, 2 más 2, ok. Quiere decir que el número que yo diga le va a sumar 2, ok. Vamos con el 2, sumando 2. Javier Enrique, if I say 22. 24. 24, there you go. Carlos Alberto, if I say 98. Two, le va a sumar dos, Carlos. Ah, two. I'm sorry. 100. Perfect. 100. Okay. 100. 100. 100, 100, okay, diga 100, 100, okay, 100. Abigail Noemi, if I say, let's see, if I say 85, there you go. It is Elena, if I say, let's see, 56. Okay. Let's see, Garson Jose, if I say 101. Okay, 103. Okay. 3, la pronunciación del 3 hay que tenerle cuidado. 103. Ok, perfect. Estamos sumando 2, right? Estamos sumando 2. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están los que no les he preguntado. Edgar Francisco. Edgar Francisco. If I say, let's see, 544. 544. Can you hear me? Yes, go ahead. Ok, Edgar, creo que ahí tiene una dificultad con el audio porque se le escucha medio cortado, pero no se preocupe, Oscar le va a salvar la vida. Oscar, 544. 546. Ok, 546. Ok, esa es la respuesta. Ya vamos por los 100, ok. 500, 600, 700, 900. Ok, so let's see. Rebeca Eunice. Let's see. 289. Perfect, okay. There you go. Joaquin, Joaquin Antonio. Let's see if I say 999.
Joaquín, 999. Hola, teacher, ¿me escucha? Yep. Si me pudiera repetir, por favor, porque mi conexión está mal. 999. No, no sabría decirle, teacher. Okay, okay. So, ya estamos pasando de los 900, right? So, 999, le sumamos 2. Estamos en la matemática, niños, la matemática. Hay que tener aquí los números. La suma, la suma, la suma. No saque la calculadora. Aquí ve, aquí ve. Vamos a ver, Elvis, Elvis, ajá. 1001. Ok, 1001. Ya vamos llegando a los miles. Ya pasamos a los del 900, 300, 200, 400. Llegamos a 1000. Ok, ¿cómo digo 1000? 1000. Ok, 1000. Ok, 1000. Ok, 1001. Ok, vamos a dejar la tabla del 2 y nos vamos con la tabla del 3. Esto se está poniendo interesante, ok. Estar soñando en la noche que los números lo andan siguiendo, ok. So, vamos a ver la suma de 3, suma de 3, ok. Yo digo un número y usted le suma 3, ok. Miguel Ángel, if I say 1023. 1026. Perfect. Okay. There you go. Nice. Xiomara, Stephanie. Xiomara, Stephanie. If I say 2100. 2103. Perfect. Nice. There you go. Nice. Katie Abigail. Katie Abigail. If I say 3,444. Los al principio sí me va a costar pronunciarlo. Ok, practiquemos, por eso lo estamos haciendo las sumas, para que usted diga el número, right? 1000, 1000, 1000, ok, Katie, go ahead. 2,444. No. La matemática, la matemática. El hámster ahorita está así, vas, contando los números, ¿ok? Vamos a ver, ¿le va a ayudar? ¿Quién levantó la mano? Gerson, Josué, ajá. 3,047. Ok. 3,047. ¿Y el 100 dónde me lo dejó? Son... dije 2,000, right? 2,444. Ah, yo escuché 3. Ok, pero ¿y el 100 dónde queda? Sería 300. No, 3,000. 3,047. No, yo estoy diciendo 3,444. Y usted me está diciendo 3,044. Me está robando 400. 3,000. 444, dije yo. Ajá. Carlos. Ajá, sí. Go ahead. Entonces sería 3,447.
There you go, there you go. Ahí está bien, ¿ok? Estamos sumando, hay que hacer la cuenta, ¿ok? Sume, pero no me confunda. Thousand, miles. Hundred, cientos. Ciento. ¿Ok? Nice. Si yo digo, por ejemplo, vamos a ver, Carlos Alberto, if I say 5,120. Carlos? Repeat, please. Okay. 5,120. 5,123. There you go. Nice. Okay. Nice. Okay. So, lo ideal sería que ustedes anotaran el número. Okay. Si estuviéramos en una clase presencial donde yo vea lo que anota, fuera lo ideal que usted anotara el número que escucha. Pero como esto es virtual, usted me lo tiene que decir. ¿Ok? Pero tenemos que practicar los números. Tenemos que practicar los números. ¿Ok? Apenas vamos en la tabla del 3 y cuando lleguemos a la del 7, quedar paralizado el hámster ahí, frisado. tenemos que practicar, ¿ok? Tenemos que practicar los números y usted se los tiene que poder. Así como en español, si en español le digo 2930, 2933, en seco me lo dice, porque usted ya se puede bien los números en español, así debe de ser en inglés, ¿ok? So, vamos a ver, tiempo nos está, se nos está acabando, pero practique los números y no solo decirlos, usted tiene que saber escribirlos. Si yo le dictara un número a usted, escríbamelo en letras. Si yo le digo, escríbame en letras, 9,999. ¿Cómo lo va a escribir? En letras, no el número, en letras. Eso es lo que usted debe de hacer. Yo acá no le voy a poner plana, ¿verdad? Como los niños del kinder que le ponen en toda la página. One. Y ahí hace la plana. Usted no está de plana. Usted tiene que practicar. Usted no tiene tiempo para estar haciendo planas. Creo que me quedé frisés. Quiero ver. Hola. Sí, ahorita regreso acá. Si no le voy a poner plan, lo voy a poner. Hola. Creo que sí me escuchan, pero aquí estoy ya. Hola. Ahí está. So, sorry que my internet says it's unstable, but I'm here. So, si no le voy a poner planita, imagínense, 100. Ustedes tienen que buscar por su propia cuenta cómo se escriben los números, el abecedario. Son cosas básicas. Vienen los colores la otra semana que puede decir yo ya me los puedo, pero los escribe, los pronuncia, los identifica. Eso es lo que tenemos que perfeccionar. Ok. So, busque los numeritos, escríbalos, ¿ok? Let's see, vamos a ver. Tenemos dos minutitos más para numbers, ¿ok? Vamos a ver a quién no le hemos preguntado números. Los que no me ponen cámara, yo no sé si están o no están. No sé si viven o mueren. Vamos a ver. Jessica Marielo, ya le pregunté, ¿verdad? Pero le vamos a volver a preguntar. Jessica Marielos. If le estamos sumando tres, ¿verdad? Sumando tres siempre. If I say 9,999. No. Es que no sé cómo pronunciarlo. Ok, try, así como pueda, dígalo.
No, no me terminé. No, no. Ok, ok. Neftalí le va a ayudar, ok. Neftalí, go ahead. 9,999. Ajá, César, sálvenos de la matemática. 1,000,002. Se trabó la cara. Ok, 1,000,000. Ok, en español lo estoy diciendo 9,999. ¿Qué sigue después del 9,999? 10,000. 10,000. Ok. 10,000. 10,000. 10,002, esa es la respuesta. 10,002. Okay. So now, how do you say millón? Un millón. ¿Cómo decimos un millón? Ya llegamos al millón. Ajá, César, ¿cómo decimos millón? 1,000,000. 1,000,000. Okay. Ahí está 1,000,000. 1,000,000. 2,000,000, 3,000,000, no Emilio, no me voy a decir Juan Emilio, tú Emilios, ok, 1,000,000, ok, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, ok, y ahí sucesivamente, ok, so, vamos a terminar aquí la matemática por cuestión de tiempo, ok, pero please, practique los numeritos, practique el abecedario, ok, so tenemos like 3 minutes, ok, so esto ya lo vimos, esto fue lo que vimos de los personal objects, ok, but we have this conversation, ok, so vamos a practicar nada más esta conversación. And it says a conversation, the name of the conversation says they are like los puntos suspensivos ahí. Interesting, ok. Interesting, ok. Escuchen la pronunciación. Interesting, no me vaya a decir interesting. Así se escribe en español, right? Si yo lo estuviera leyendo en español, se dice la pronunciación interesting. Interesting, ok. This is a conversation between Wendy, Helen, and Rex. Vean, ahí está Rex. Wendy and Helen, right? And it says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Oh, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Aquí está la pronunciación. Viene Wendy y le dice, hey, ¿qué es esto? Y Helen le dice, es una cámara. Y Wendy le responde, hey, qué genial, qué bueno, gracias, Helen. It's great, está fantástico, qué bonita, it's great, está bien, ¿ok? Y Helen le dice, you're welcome. Este you're welcome es cuando usted en español le dice a alguien, gracias, y la persona le dice, oh, no, no hay nada, no, no, no hay problema, ok, por nada, esa respuesta que damos en español, cuando alguien le dice, muchas gracias, no, de nada, ok, so you're welcome. Now Rex, aquí está Rex, ok, y le dice Rex, ahora abre esta caja, now open this box, abre esta caja, y viene Wendy y le dice, ok, bueno, le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Rex le dice, son earrings. ¿Qué son earrings? Aritos. Aritos, ok. Estos son aritos. Y viene Wendy y le dice, ah, están como que no le gustaron mucho. ¿Eh? Se queda como, interesantes, le dice. Gracias, Rex. Están bien, ok. Pero cuando se queda ahí como pensando, es como que no le gustaron los aritos, pero a los regalados,
no se le busca al lado, dice. Así que este, ella le dice, ok, gracias, le dice, están bien. Ok, so let's practice this dialogue, this conversation, ok. Let's see, Jessica Guadalupe, you are Wendy. Let's see, Xiomara Eunice, you are Helen. And Josué B. Rex, please. So go ahead, please. Okay, Wendy me dijo, ¿verdad? Yes, go ahead. Okay. Wow. What is? Yeah, go ahead, Xiomara. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Rex, ¿quién dije que era Rex? Está fallando el sonido, teacher. Perdón, sorry. Now open the door. Okay, oh, what are these? Oh, they're interesting. No, oh. You're Rex, right? Go ahead, Jessica. Finalize usted. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, nice. Okay, veamos la pronunciación de algunas palabras, right? So, great, ok, se escribe great, pero no se pronuncia great, se me dice great, great, ok, box, box, no great, 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 earrings, 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 interesting, no me diga interesting, interesting, interesting. Interesting, okay, nice. Let's see. Vamos a ver aquí. José Manuel, you are Rex. Let's see, Jessica Marilu, you are Wendy. Elena Gabriela, you are Helen. So Jessica, go ahead. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this book. Okay. Oh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. It's okay, better. Okay, ahí vamos mejorando. Box. This box. Caja, right? Box. This box. Great. 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 Let's see. Right here, estamos pronunciando con apostrophe, right? So, what's? Dijimos acá. These, esto ya lo vimos, right? These, okay? So, let's see, tenemos tiempo, quiero ver. My goodness, what time is it? Tenemos tiempo para una participación más. So, Iris, you are Wendy. Let's see, let's see, let's see, let's see. Miguel Ángel, you are Rex. Joanna Abigail, you are Helen. Okay, so go ahead. ¿Cuál sería, teacher? Disculpe. Joanna, you are Helen. Helen. Go ahead. Okay. Whoa, what's this? Hey. Glasses. Camera.
Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this bag. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, perfect. Nice. Okay. Welcome. Okay, welcome. Si se escribe welcome, si yo lo leyera en español, right? Pero yo estoy leyendo en inglés. Welcome. Welcome. Earrings. 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 Interesting. 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 Okay. So we are going to stop right here. Yo sé que todos quieren que me ponga a leer a mí, que me ponga a leer a mí. Yo sé que todos quieren, pero el tiempo es corto, ¿ok? So con esto prácticamente, miren, esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos? Aquí está, miren, lo de los personal objects. Incluso vimos esta conversation para que vean que en el manual aquí está, mire lo que vimos de las prepositions. Yo busco a veces otras imágenes que tienen mayor vistosidad, más fácil de comprender, pero obviamente voy siguiendo los temas de el libro, ¿ok? Vamos por esta parte, con que usted esté en el 3.5 de la plataforma, estamos bien. Si le dicen que está atrasado las de inglés corporativo, usted dígale que sí, pero estamos bien, ¿ok? Ellos siempre van a querer que uno vaya adelante, ¿ok? So, entonces, el día lunes, mañana no tenemos clase, el día lunes vamos a seguir por acá, ¿ok? So, let's see, please study, ¿ok? Yo no le digo que pase estudiando 4 horas al día, porque yo sé que ustedes están ocupados y hay otras cosas que hacer, etcétera. Pero, por favor, por lo menos un TikTok de 3 minutos en inglés tiene que ver, tiene que escuchar, ¿verdad? Algún videíto ahí en YouTube de algo sencillo tiene que verlo para que usted vaya de poco a poco aprendiendo. El día lunes les voy a dar unos tips, me acuerdan. 2 cosas les he dicho que me acuerden, que me recuerden del progreso, que me recuerden de los tips que les voy a dar en inglés para que vayan mejorando, ¿ok? Si no me acuerdan, a mí se me olvida. Yo me emociono aquí cuando pongo el libro, se me olvida todo, ¿ok? So, pero acuérdenme, el día lunes, mañana no tenemos clase, ¿ok? So, mañana usted, si no ha trabajado en la plataforma, trate de ponerse al día. La hora, en vez de estar acá, trabaje en la plataforma y se pone al día. Si usted tiene un feliz fin de semana, sábado y domingo, puede descansar, puede dormir, puede pasear, lo que sea que quiera hacer, si ya terminó la plataforma. Si no ha terminado la plataforma, no se puede ir así de fácil porque está en deuda. Y el día lunes, si yo veo a alguien que no ha trabajado en la plataforma, lo voy a hacer que se quede al final de la clase, así como los niños castigados, quedar al final de la clase. Aquí, mi modo, yo me voy a dormir, pero usted no se va a poder dormir. Con cámara lo voy a tener ahí viéndolo hasta que termine y se ponga el día en la plataforma. Ok, entonces si usted no quiere estar aquí en vela conmigo después de las 10 de la noche, trabaje hasta el 3.5 por lo menos para estar al día y no vaya a estar a última hora, que mire que no he terminado. Igual, si tienen problemas con algún ejercicio, escríbanme, ok. Yo ya les dije, aunque sea un poco tarde o un poco después, yo les contesto, pero siempre yo les voy a contestar, ¿ok? Entonces, si necesitan ayuda, tampoco no me digan, mire, deme todas las respuestas del ejercicio, porque tampoco no es así, ¿verdad? Yo le voy a dar una idea, un ejemplo de uno, pero no le puedo dar la respuesta de todo, porque no es el punto. El objetivo es que usted aprenda, que usted haga sus propios ejercicios. Los videos de la plataforma, véalos, no solo le dé next, next, next. El video de la plataforma dura 3-4 minutos lo más,
tiene que verlo y eso también le da un porcentaje de completion, es decir, el progreso, ¿ok? Si usted solo le va dando next, 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 ahí le va a quedar que no vio el video. Entonces el video usted lo tiene que ver. Igual eso le ayuda para darle respuesta al knowledge que viene después, ¿ok? So, entonces nos vamos a quedar aquí, ya los estoy desvelando 3 minutos, pero siempre tenemos que recuperar los 3 minutos que yo vengo tarde, porque no porque yo venga tarde, sino que allá no me sueltan y entonces y en lo que me paso de allá para acá se van esos 3 minutos. Entonces así estamos, pero ánimos, no se desespere, no vaya a estar soñando que lo anda siguiendo los números en la noche o que les sale el alfabeto por ahí en la noche, sino más bien piense de que es importante aprender, no diga, ay, ya, pues yo, esto está feo, mejor ya no vengo. No, diga al contrario, esto está interesante, se está aprendiendo y voy a repasar, voy a ver aquí esta cancioncita del abecedario, voy a ver cómo se escribe a hundred, a million, a thousand y cómo se pronuncian. Ahí ustedes todos tienen su teléfono, todos tienen internet, ahí el Google hasta le da la pronunciación, ahí solo le presiona y ahí sale Google diciendo todo lo que usted quiere escuchar. Entonces, formas de cómo aprender sobran, la cosa es hacerlo, ¿ok? So, no es regaño, ¿ok? No es regaño, no es que lo está regañando la maestra ahora. No, es una recomendación, ¿ok? So, thank you for everything. I hope that you will enjoy your weekend and I hope to see you next Monday. Nos vemos el lunes, primero Dios. Descansen, good night and see you Monday, ¿ok? See you on Monday. Attendance now. Good night. Hey, el attendance, el attendance, Dios santo. Todo venimos. Está emocionada. Solo voy a mencionar a los que no están. Está enojada la teacher. No, para nada. Cristian Edenilson, Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Ya está feliz porque ya va de vacaciones también. Tengo que trabajar todavía mañana el sábado. Kelvin Giovanni, no, ¿verdad? Kelvin Giovanni, Ricardo Misael. Rocío y Beth. Bien, solo los que mencioné son los que no tienen asistencia. Luego, todos los que no he mencionado sí tienen attendance. Ok, so see you on Monday. Ok, good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care. Bye bye. Goodbye, everybody. Hola a todos, compañeros, gusto verles. Hola, compañero, mucho gusto. He estado fallando mucho Zoom. A mí me sacaba la aplicación, volví a entrar. Se congelaba la pantalla, no escuchaba nada de repente. Está fallando. Y a usted, ¿a quién más ha estado fallando? Sí, a mí también, bastante. No, es una caída de, porque hay otros amigos que también dicen que hoy en todo el día le ha estado fallando la aplicación Zoom. Que de repente se quedaba congelada la pantalla y no se me sacaba la aplicación. Y ya no escuchaba. No, todavía no ha cerrado la reunión así. ¿A ver qué le pasó? I'm here, okay, I'm sorry. Igual no me dejaba finalizar la reu porque se me quedó freeze también, pero estábamos socializando, ¿no?
Así veo. Pero ahora sí, voy a finalizar. Ya me dejó, es que no me, queda, me había quedado frisada. Ok, pero ahí ya mandaron información al grupo, ok. Excelente. So see you on Monday, ok. Good night. Bye. Bye bye.